Renata, ¿por qué no se va a descansar a casa un poquito? No ha dormido en toda la noche. No. Si no se despertara, no me perdonaría no haber estado con él estos momentos. No diga eso. Estoy segura de que aunque esté así, nos oye. Así que lo que tenemos que decirle es que luche por su vida. Que aquí lo queremos mucho. Ojalá nos pueda oír. Y así sabrá lo mucho que le quieres. ¿Se puede? Hola, Inés. Hola. Gracias por venir. ¿Cómo está? Ha pasado buena noche, pero aún no ha salido de peligro. Pobre hijo mío, debatiéndose entre la vida y la muerte. No te preocupes, Renata. Que Ricardo no solo le estará viendo, sino que le estará dando fuerzas para salir adelante. Inés, es que... si no se despierta hoy, puede ser que no se despierte nunca. Pero se tiene que despertar. Y se va a despertar porque su padre está con él. Y su padre le va a decir que vuelva aquí con su madre. Que vuelva, Inés. Vuelve, Adolfo, vuelve. ¿No vas a levantarte o qué? ¿Eh? Deberías ver las viñas a primera hora. A este paso nunca lo vas a hacer. Pues... yo no entiendo qué tiene de malo que pases toda la mañana con tu mujer en la cama. Ven. Ojalá pudiera, me encantaría. Pero no puede ser. Claro. Don Vicente Cortázar tiene muchas responsabilidades, ¿verdad? No seas mala. Si pudiera, me quedaría, lo sabes. Y no solamente la mañana, el día entero. Pero me es imposible. Tenía que intentarlo. Por lo menos desayunaremos juntos, ¿no? Pues no, me temo que tampoco puede ser. Hoy tengo todo el día ocupado. Tengo que ir a las reuniones que tenía mi padre. El pobre, con todo lo del aborto de Carolina, está destrozado. Claro, es comprensible. Le va a costar mucho levantar cabeza. Primero la muerte de mi hermano, ahora la pérdida de ese niño, que para él era como recuperarlo a él, con esa obsesión que tenía por el hijo de la tabernera, que era como si volviese a recuperar a Gabriel. Bueno, Vicente, la vida sigue. Y estamos tú y yo. Nosotros le daremos esos nietos que ocupen el lugar que iba a ocupar ese niño. Ven aquí. Pues sí, ese va a ser su único consuelo. Vas a tener que perdonarme porque otra vez nos hemos quedado sin el viaje a Argentina. Bueno, no te preocupes. Ya tendremos tiempo. Es que a este paso no voy a conocer nunca a tu familia. No me lo puedo creer. Es como si alguien se hubiese empeñado en no dejarnos ir. ¿No te parece raro? Bueno, ahora lo importante es que estemos al lado de tu padre para que se recupere cuanto antes del disgusto. No puedo creer que seas así. ¿Por qué me dices eso? Porque eres la generosidad personificada. De verdad, cada día doy gracias a Dios por haberme casado con una mujer como tú. Tan generosa, tan comprensiva, tan guapa. Cualquier otro habría puesto el grito en el cielo, ¿eh? Os habría enfadado, disgustado con mi familia. Porque nunca nos deja visitar a la tuya, pero tú no. Tú no, tú siempre estás con una sonrisa en los labios. ¿Se puede saber cómo lo haces? Siempre que me preguntas eso, te digo lo mismo. Porque te quiero. Te quiero. Venga, que me tengo que ir. Suelta, bicho, suelta. Y levántate de la cama. No.
¿Quién es? Soy yo, gato. Pasa. Me he escapado de comisaría para almorzar aquí contigo y ya de paso te hago compañía un rato. Si no te molesta. Me da igual. Chispis, no puedes pasarte el día tumbada en la cama. Así no vas a solucionar nada. Si no quieres hacerlo por ti, al menos hazlo por tu madre. Mira, no me hables como una niña pequeña, que ya soy mayorcita, ¿eh? Me he pasado a mirar el terreno donde van a hacer la casa. ¿Y sabes qué? El sitio cada vez me gusta más. Seguro que tendremos una casa preciosa. Pero es que yo no quiero terrenos. No quiero terrenos, ni casas, ni bodas. Es que no lo entiendes, Ángel. Acabo de perder a mi hijo. Pues claro que lo entiendo, Carolina. Para mí también ha sido un mazazo. Pero no podemos rendirnos ahora. ¿Tú piensas si cada persona a la que le pasa una desgracia así se viniera abajo, el mundo dejaría de dar vueltas? Tienes que asumir lo que ha pasado y dejar de sentirte culpable. Hay que mirar para adelante. No puedo. Carolina, somos jóvenes. Con el tiempo vendrán más niños. Y nadie intentará robártelos porque serán nuestros. Ya, pero eso no me devolverá al niño que acabo de perder. Este niño ya no va a nacer, Ángel. Yo ya no tengo ganas de vivir. No quiero. No hables así, Chispis. Casémonos, ¿eh? Y seguro que lo ves todo de otra manera. Yo no pienso parar hasta devolverte la sonrisa más bonita de la siesta. Hasta que seas la mujer y la madre más feliz del mundo. Claro. Tú no lo entiendes porque he sido yo quien ha perdido a mi hijo, no tú. Pero este hijo era mío. Mío y de Gabriel. Tú no tienes nada que ver en esto. Así que, por favor, que no se te ocurra pedirme matrimonio porque no pienso casarme contigo. ¿Por qué dices eso? Yo te quiero. Me da igual. Márchate. Márchate, por favor. Quiero estar sola. ¿A que no has comido nada? Renata, que nos conocemos. No hay manera, Inés. No me hace caso. No, yo no me voy del hospital. Anda, venga. Aunque sea, salimos de la habitación un poquito. Bajamos, nos damos un paseo, que te dé el aire, ¿eh? O a la cafetería. A tomarte un poquito del potaje ese que te he traído, que les he pedido que me lo calienten. ¿Eh? Vamos, que si no, a Inés le va a dar algo. Adiós, hijo mío. Adiós, Sofía. Puedes oírme. Sé que no te quieres despertar porque estás enfadado conmigo. Y tienes razón. Porque lo de Jesús y yo nunca debió pasar. Yo no quería hacerte daño, mi amor. Y te aseguro que si dudé cuando me pediste matrimonio es porque soy tonta. Y me da mucho miedo los cambios. Pero me arrepiento mucho, ¿me oyes? Me arrepiento muchísimo. Por favor, mi amor, despiértate. Despiértate. Necesito mirarte a los ojos y pedirte perdón. Por favor, mi niño, te quiero. Te quiero, Adolfo. Despierta. Despiértate, por favor. Adolfo, Adolfo. No, 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 no. Quieto, 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 quieto. Tranquilo. Tranquilo. Has tenido un accidente.
estás en el hospital, pero estás bien. Espera, voy a llamar al médico. Espera. La Gaceta da la noticia de mi puesta en libertad. Que todos vean que Santiago Miranda ha vuelto con más fuerza que nunca. Esto frenará la sangría de clientes que nos están robando los crustáceos. Por desgracia, eso no evita que alguno de esos clientes se resistan a volver con nosotros. Esto nos ha hecho mucho daño, padre. Es que todavía el escándalo está muy reciente. Pero si hacemos las cosas bien, todo volverá a ser como antes. Los clientes tienen que entender que si me han puesto en libertad es porque soy inocente. Entonces, ¿tú piensas que se lo van a creer? A ellos les viene bien. Todos saben que nuestros vinos son los mejores. Lo único que necesitan es una buena razón para volver a distribuirlos. Esta mañana he quedado con los Montalbán. No podemos perder su cadena de restaurantes. Les dejaré unas partidas de reserva a precio de crianza, pero si sacan el tema del vino adulterado, no sé cómo voy a lidiar con eso. Es muy fácil. Si cualquiera pudo adulterar la botella con metanol, nos presentaremos como víctimas de un sabotaje, de las maniobras de nuestros enemigos. No tendremos necesidad de nombrar a los Cortázar. No hace falta. Ya. Usted quiere que los Cortázar paguen por lo que hizo Ormaechea, ¿no es eso? Pues sí. Es la guerra. Ellos la empezaron. Luis, cariño, tienes una visita. Ha venido Asunción a verte. ¿Y qué hace que no pasa? He pensado que no era conveniente. Estabais hablando de negocios. Anda, anda, anda. Dile que pase. Esa chica es como de la familia. No, no, no. Elvira, dile que luego iré a verla yo. Tengo la reunión con los Montalbán a las 11. Logroño, no quiero llegar tarde. Hombre, Luis, tienes tiempo de sobra. No le hagas a este feo. Dile que pase. ¿Te das cuenta cómo te quiere esa chica? Te quiere por encima de todo. Pasa, Asunción, cielo. Buenos días. Un café. ¿Quieres algo? No, muchas gracias. No sabía que estabas desayunando, lo siento. No te preocupes. ¿Quieres sentarte con nosotros? No, muchas gracias, de verdad. Venía a hablar con Luis. Voy a ir a Logroño a comprar unos zapatos. He pensado que igual te gustaría acompañarme. Sí, sí, claro. Casualmente tengo una reunión allí. Luis, ¿por qué no te vas a una Asunción y después de la reunión te tomas el día libre? Yo me encargo de los cosecheros. ¿Sí? Sí. Ay, muchísimas gracias. ¿A ti te apetece? Claro, claro. Entonces sigue igual. Sí, sigue inconsciente. Ahora están con él mi madre, Sofía. Pero eso no es lo peor. Ayer se le paró el corazón. Consiguieron reanimarlo, pero no se sabe lo que puede pasar. Madre mía. Lo siento en el alma, Jesús. Pero mira, no hay que perder la esperanza. En el fondo todo depende de las ganas que tenga de vivir tu hermano. Sí, Adolfo es muy vital. A eso me agarro para no pensar en lo peor. Y da gracias. Tú por lo menos puedes hacerlo. Yo cuando murió Gabriel, ni siquiera tuve esa oportunidad. Es terrible tener la sensación de que pudiste hacer algo más. Y mira que lo intenté todo con Gabriel, pero yo no me quito la sensación de culpa. Sofía tampoco. Jesús, ya te lo dije, tú no eres culpable de nada. El que va al volante es el responsable del accidente. Que os viese a ti y a Sofía besaros, eso, no sé, se lo podía haber tomado de otra forma. Puede ser. Supongo que tienes razón, pero eso no me alivia y Sofía está traumatizada. Sentirte así no te ayuda ni a ti ni a tu hermano. Jesús, fue un accidente. Tú no pisaste el acelerador. No hay por qué buscar culpables. Hoy no puedo estar con vosotros. Vais a tener que empezar a desinyectar la cepa sin mí. Es lo más urgente que tenemos, ¿verdad? Pero Jesús, si ayer precisamente terminamos de hacerlo. Tienes razón. En fin, perdonadme. Podéis iros a casa. Mañana nos ocuparemos de la limpieza de las tinas. Bueno. ¿A dónde vas, Elvira? Siéntate. Quiero hablar contigo.
Bueno, ya ves, las aguas vuelven a su cauce. Yo he salido de la cárcel. Recuperamos el control de nuestro negocio. Y Luis sale de nuevo con la Asunción. ¿Estás contenta? ¿Es de esto de lo que querías hablarme? Se diría que tú eres la única que no se alegra de que las cosas vayan bien. No me interesan tus triunfos. Para celebrarlos ya te basta con tu propio ego. ¿Y la visita que le hice ayer a tu amiguito el panadero te interesa? ¿Qué quieres decir con eso? De momento solo ha sido una visita de cortesía. Pero si te vuelves a encontrar con él, tendré que tomar medidas que pueden ser muy desagradables contra él. Ni la cárcel te ha hecho cambiar. Siempre con tus amenazas. No lo dudes. No. Te creo capaz de cualquier cosa. Hasta de las más terribles. Y no me temblará el pulso. ¡Qué ilusos! ¿Os creéis que hay una regla escrita que nos hace buenos o malos? Algún día os daréis cuenta de que las reglas las escribimos nosotros. No hace falta que me digas que tú dictas esas reglas. Las dicta el que puede y el que no. Las obedece. Así que si ya sabes lo que le conviene a tu amiguito el panadero, debes dejar de verle. Santiago, no le hagas nada. No se lo merece. Ahora dirás aquello de que es un ser limpio, sencillo, incapaz de hacerle mal a nadie. Exacto. Así es. ¿Y te parece bien robarle la esposa a otro hombre? ¿Crees que está bien mentir, esconderse, usurpar el lugar de otro? Entonces, ¿de qué sirven los códigos, las normas, las leyes? Tú estás casada conmigo. Y está castigado por la ley el abandono de hogar, la infidelidad, el adulterio. Solo defiendes las leyes cuando te conviene. Está claro que esas leyes las hacéis los hombres. Estáis convencidos de que las mujeres somos objetos de vuestra propiedad. ¿Dónde está la dignidad? Ante todo, soy un ser humano. Aléjate de él. Si quieres que siga vivo. De pequeños nos peleábamos, Adolfo y yo, por ver quién pisaba la uva. Porque quien pisara la uva no tenía que doblar el lomo en el campo. Al final la pisábamos los dos porque mi padre se compadecía. ¿Qué ha pasado, Vicente? ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? No lo sé. Supongo que de niño te imaginas la vida de una forma idílica y real. Yo también echo mucho de menos cuando jugaba con mis hermanos. Y entre nosotros todo era perfecto. No sé, la vida era como un juego constante en el que nos divertíamos por igual. Y fíjate, después con mi hermano Gabriel no podía ni hablar y ahora me paso el día a la gresca con Rafael y con Elena. Eran fáciles las cosas de niños. Si hacías alguna trastada, un par de gritos y se acabó el problema. A mí no me castigaron nunca. Bueno, calla, sí. Una vez. Mi madre sí. Nos dejó una semana entera sin salir de casa a mis hermanos y a mí, porque habíamos ido a buscar luciérnagas y llegamos a casa casi a medianoche. Fíjate, mi hermana quería iluminar la casa para que la viesen los extraterrestres. Pero es cierto, sí. Una reprimenda y se acabó. ¿Qué echas más en falta de aquellos días? A mi madre. Me costó mucho hacerme la idea de que no la iba a ver nunca más. Era una madre maravillosa, Jesús. Solamente puedo decirte eso.
Yo echo de menos ese mundo idílico, donde no podía pasar nada malo. ¿Sí? Dígame. Sí, soy yo. Voy para allá. ¿Qué ocurre? Mi hermano ha despertado. Por favor. Está fuera de peligro, pero todavía debe de permanecer unas horas en observación. Volveré para ver qué tal evoluciona. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Ay, mi vida, qué alegría, qué contenta estoy. ¿Estás tú contento, mi amor? ¿Cómo no voy a estar contento, madre? Yo siempre he sabido que ibas a salir de esta. ¿Verdad, Sofía, que sí? Sí, claro que sí. Ay, cariño, cariño. ¿Cómo está? Pregúntaselo tú mismo. Es susto que nos has dado, hermanito. ¿Cómo estás? Está estupendamente. Dentro de nada nos vamos a casa. Madre, usted va a ir a casa ya. Si no, nos vamos a enfadar mucho los tres. Tiene que descansar. No, no, no. Yo ahora que está despierto me quedo aquí. Madre, que no es usted de hierro. Tiene que descansar. Por favor, Sofía, ¿puedes acompañarla tú? Claro que sí. Adiós, mi amor. Mi amor. Vamos, Sofía. Claro, hija. Descanse y coma, por favor. Sí. Elvira. Dimas. Si alguien te ve y se lo cuenta a tu marido, debemos tener más cuidado. No, no he podido evitarlo. He tenido que venir porque Santiago me ha contado que vino a verte y que te amenazó. A ver, ¿cómo pudo enterarse que tú y yo nos estábamos viendo mientras estaba en la cárcel? Y tú te lo preguntas. Parece mentira que seas de este pueblo. Sabes que está lleno de cotillas que no hacen otra cosa más que criticar y meterse en la vida de los demás. Pero de quien más desconfío es de Chelo. Pero Chelo no sabe hasta qué punto tú y yo. No, 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 no. Ni ella, ni Santiago, ni nadie. Espero. Pero si mi marido se enterase de que tú y yo hemos hecho el amor, ahora mismo estaríamos muertos. A mí no me da miedo. Yo por ti ya te dije que soy capaz de plantarle cara. Sé que eres capaz y eso es lo que me preocupa, Dimas. Santiago no soporta que nadie se le enfrente. Es un Miranda, no puede permitirlo. A él le da igual que yo le sea infiel o le engañe. Lo único que no puede soportar es el qué dirán, que se rían en su cara, que todos le consideren un marido engañado. Eso no lo permitirá nunca. Y yo no puedo aceptar que te torture y que te obligue a estar a su lado. Y no me puedo quedar con los brazos cruzados. Tenemos que hablar. No me apetece hablar. Sé que no es el lugar ni el momento, pero tarde o temprano tendremos que hacerlo. Adolfo, no podemos hacer como si no hubiera pasado nada. No es bueno para nadie. Necesito contarte lo que pasó. No me hace falta. Ya vi con mis propios ojos cómo Sofía y tú os besabais. Lo que pasó en la bodega fue muy violento, pero me gustaría que ahora intentaras ver la cosa de otra manera. No me arrepiento de nada de lo que os dije, porque te hablé de frente a Jesús, cosa que tú nunca has hecho conmigo. Adolfo, yo quiero a Sofía desde que la conocí, desde el primer segundo, junto al río, cuando me preguntó cómo se iba la siesta. Pero me he apartado, me he callado durante todo este tiempo porque apareciste tú. Y ese fue mi error. No decirte desde el principio que había conocido a una mujer, que me había tocado el alma, Adolfo, antes de que la conocieras tú. Pero no, decidí callarme y sufrir lo que no está en los escritos. Ya vi cómo sufrías mientras la estabas besando. Lo hice porque habíais roto. Solo hacía unas horas, Jesús. Te faltó tiempo para abalanzarte sobre ella. Siento mucho que te enteraras de esa manera. No quería hacerte daño. Perdóname, Adolfo. Encima tienes el cuajo de pedirme que te perdone. Déjame en paz. Me has traicionado de la peor manera posible. Intenté que no sucediera, te lo juro. Pero no pude. Seguirás siendo mi hermano. Por desgracia, eso no se puede cambiar.
pero nunca te perdonaré lo que me has hecho. Por favor. Está bien. Pero no nos culpes a mí y a Sofía de tu accidente. Ella no lo merece. Tenemos que dejar de vernos. Pero no me puedes pedir eso. No me puedes pedir eso. Tu marido puede ser el hombre más poderoso de la comarca, pero no puede obligarme a renunciar a ti. No me lo pongas más difícil, por favor. No, yo no. Puede quemarme el horno, puede quitarme la casa y mandarme las 7 plagas de Egipto si quiere, pero ¿por qué no nos vamos tú y yo y ponemos un negocio en cualquier sitio? De verdad. ¿De verdad estarías dispuesto a dejarlo todo, todo lo que tienes por mí? Te lo estoy diciendo. Dimas. No. No puede ser. No puede ser. No hay otra solución, Dimas. Santiago, tú no lo conoces. Nos perseguiría como si fuera una maldición allá donde fuéramos. Viviríamos con el alma en un puño. A mí no me haría nada porque querría recuperarme como una de sus propiedades, pero a ti. A ti te destrozaría sin ningún tipo de compasión. Y yo. Yo te quiero demasiado y no podría soportarlo. Entonces me estás diciendo que es mejor que lo dejemos. Es lo mejor para los dos. Yo nunca olvidaré todo lo que me has dado. El cariño, tus caricias, los besos, esa noche que me hiciste tuya. Tú me has hecho sentir por primera vez en mi vida una mujer amada, una persona amada. Y yo te amaría toda la vida, si tú quieres. Por favor, no me digas estas cosas, Dimas, porque si no, no voy a poder. No voy a poder salir de aquí. Entonces. No. Solo quiero decirte una cosa. Estos días han sido los más felices de mi vida. Pero ahora tienen que terminar para siempre. Esta es una despedida. Sí. Buenos días. Buenos días, Sofía. Doña Elvira. Buenas. Hola, Dimas. Hola. Es que nada, termina pronto y va para casa. Digo, voy a pasar y así cojo el pan y así no me lo sí, tienes que llevarlo. Un momento. Aquí tiene a doña Elvira, recién salido del horno. Gracias. Adiós. Adiós, Ortega. Anda, ponme unas rosquillitas, ¿eh? Se las llevo a Isabelita. Y. ¡Eh! ¡Unas rosquillitas! Vamos. ¿Y a qué te quedas? Con la mirada pegada a doña Elvira, que parece que la tiene pegada a la retina. No hables de lo que no sabes. Así que don Santiago Miranda ha salido de la cárcel de Logroño. Ya lo ves, y sin cargos. Pero ha sido un poco milagrito, ¿no? Que alguien tan poderoso y tan rico como él se haya pasado unos días ahí a la sombra, ¿eh? Algo esconderá. Cuando el río suena, lo que pasa es que la justicia no nos mide a todos por el mismo rasero. Todo depende de quién seas y del abogado que te puedas pagar.
Santiago Miranda es un hombre muy ambicioso. Es capaz de cualquier cosa con tal de que nadie le haga sombra. Hay veces que el mejor atajo no es el camino más fácil. El camino más fácil, pero si le habían acusado de engañar al Consejo Regulador con vino adulterado. Yo no le veo capaz de apostar el pellejo por eso. Bueno, pues oye, usted si no quiere ver más allá de sus narices. Oye, sin faltar, ¿eh? Yo solo sé una cosa, que está fuera de la cárcel. Digan lo que digan, verdad o mentira de él. En este mundo de mierda, el dinero es el que lo soluciona todo. Porque por eso está libre, ¿eh? Estoy seguro. Porque ha aflojado dinero a las puertas, no porque sea inocente. Que no, que el dinero no lo es todo. Mira, hace muchos años, ¿eh? Cuando yo era joven, el Miranda me ofreció trabajo. Y pagándome mucho más que lo que pagan los Cortázar. Pero ahí le tuve un mes o así, con la oferta en la mano. ¿Y fue tan tonto decirles que no? Que no es tonto, hombre, que no es ser tonto, no me digas eso. Que hay otras cosas más importantes que el dinero. Pues el afecto, la lealtad. Sí, el afecto que nos une a don Alejandro y a mí. El Miranda no me hubiera tratado tan bien como nos ha tratado don Alejandro a Inés, a Manuela y a mí. Claro, claro, sí. Por eso no deja que Roberto venga a ver a Manuela, sabiendo además que son novios. No mezclen las cosas, ¿eh? Que Roberto le pegó a un Cortázar y ahí se cerró todas las puertas. Sí. Y eso que el chaval es muy bueno, ¿eh? Bueno, tan bueno como yo o más. Sí, cuando yo era joven. ¿Ah, sí? Sí. ¿Puede ir un momento? Es que tengo que hacer un recado. ¿Dónde vas a hablar tan rápido? No se preocupe que esto lo arreglo yo luego. Lo arreglo yo luego. La verdad es que me da un poco de pena que no hayamos podido pasear más por Logroño. Estoy harta de pasear siempre por la siesta. Cuando nos casemos podríamos ir a vivir a Logroño. Asunción, ¿no crees que te estás precipitando hablando de casarnos? La siesta no te pillaría tan lejos y, bueno, podías ir y venir a las bodegas todos los días. Así yo no me aburriría como una ostra. No me has oído, ¿verdad? Yo no he hablado en ningún momento de casarnos, Asunción. Bueno, pero yo pensaba... No sé, estos días hemos estado muy bien y hemos recuperado el tiempo perdido. Ahora es todo como cuando éramos novios. Bueno... Incluso mejor. ¿Por qué no vamos a poder hablar de nuestros planes de boda? Porque no va a haber boda. ¿Qué? Tú y yo ni siquiera somos novios. ¿Cómo que no? Yo he estado a tu lado todo este tiempo, mientras tu padre estaba en la cárcel. Y te he apoyado en todo. Sí, lo sé y te lo agradezco mucho. Para mí siempre serás especial. Una amiga especial, pero nada más. ¿Una amiga? El otro día no me trataste como una amiga cuando nos acostamos y me entregué a ti. Eso no lo hacen los amigos, Luis. Fue un momento de debilidad y tú lo sabes, Asunción. ¿De debilidad? Yo nunca me había entregado a un chico, Luis. Tú has sido el primero. Lo sé, Asunción, lo sé. Hicimos el amor, pero me dejaste muy claro que no esperabas nada de mí. Pero me entregué a ti pensando que serías el hombre de mi vida. Mira, no quiero volver a hacerte daño. Pero por nada del mundo voy a permitir que empieces a organizar una boda que solo quieres tú. Yo no te quiero como tú esperas. Y nunca te he querido así. ¿Pero quién te has creído que soy? ¿Una cualquiera? ¡Una furcia! ¿Se puede saber dónde va ese tan deprisa? Bueno, ya sabes lo loco que es. Te he traído la fiambrera, que te la habías dejado olvidada. Ya sabes. Y te traigo buenas noticias. Pues sí. Adolfo se ha despertado del coma. Y bueno, parece que todo está bien. Pues me alegro mucho, porque ya estaba harto de tantas malas noticias. ¿Se puede saber qué te pasa? Es que estoy dándole vueltas a la cabeza todavía, como que Manuela y Roberto se vayan a Holanda. Y además que se case tan joven. Uy, Eduardo. Que tu hija lleva ya en edad casadera desde hace tiempo. Sí. Además, tú mismo estabas encantado con la idea de que se ennoviaran y que se casaran. Las cosas no están pasando como yo esperaba. Mira, Manuela, ahí lejos de nosotros. ¿Y si le pasa algo? ¿Eh? Mira a Adolfo Reverte. Si es que las cosas pasan cuando uno menos se lo espera. Oye, Eduardo, no llames al mal tiempo. No tiene por qué pasarles nada. ¿Y si me pasa algo a mí? Es que no quiero pasarme ni un día de mi vida sin ver a Manuela. Pero no te lo tomes así, Eduardo. Son solo 6 meses, no es para toda la vida.
y 6 meses pasan en un santiamén. Además, lo propio es que los chicos recorran su propio camino y puedan elegir cuál es. Digo, aunque sea el camino equivocado. Sí, aunque sea el camino equivocado, sí. Pero todo eso tú no lo decías antes. No, no, si yo me acuerdo muy bien, tú antes decías que Manuela debería quedarse con los Cortázar, ¿eh? y seguir en tu puesto. Ya. Bueno, pues me he cambiado de opinión. ¿Pasa algo? Pues que no se puede cambiar de opinión así como así, ¿no? Y sí que yo sé que Manuela va a ser feliz con Roberto. Lo sé. Y para mí esa es razón suficiente para que se vayan donde quieran y hagan lo que quieran. Ay. Mira la tortilla, pues está sin hacer. Que mira que le digo siempre a tu tía, por y que me gusta a mí la tortilla bien hecha. Pues nada, oye, es que no hay manera. ¿Cómo está la tuya? No sé, tío, me lo he dejado en la fonda cuando he ido a ver a Carolina. Pero vamos, que tampoco me la habría comido después de lo que me ha dicho. Pero bueno, ¿qué es lo que ha pasado ahora? Me he vuelto a reñir otra vez, desde luego. Es que las mujeres, oye, es que como no tengan riña, es que no saben vivir. De verdad, y eso es ahora, ya verás tú cuando te cases, ¿eh? Es que ahí está la cosa, tío. ¿Sí? Que me ha dicho que no quiere casarse conmigo. ¿Pero cómo no va a querer casarse contigo, hombre? Vamos a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Brindemos, Bernardo, por mi puesta en libertad, y por ti y por mí. Brindemos, brindemos. ¿Qué pasa? ¿Es que no te alegras de verme de nuevo y en libertad? Hombre, claro que me alegro, ¿cómo no? Pero eso no va a impedir que los Cortázar sigan averiguando el asunto del vino adulterado. Todavía pueden descubrir la verdad sobre la muerte de Ricardo Reverti y del padre Genaro. No encontrarán una prueba más contundente que esa botella. Y he conseguido que el juez no la considere válida. No tienes nada que temer. Vicente y Elena no abandonarán. Y yo como alcalde y como médico tengo mucho que perder en este asunto. Todo está bajo control. Anda, siéntate. Ya puedes dormir tranquilo. No me puedo quitar de la cabeza Ormaechea. Ya sé que le pagaste para que desapareciera, pero los Cortázar son capaces de remover cielo y tierra hasta encontrarlo. O él irá hasta ellos por su propio pie. Eso no pasará. ¿No? ¿Y si a él se le ocurriera contar todo lo que sabe a cambio de más dinero? Olvídate ya de Ormaechea. Ya te he dicho que no será un problema. Te aseguro que no volverá a abrir la boca. Bueno, tú lo dices y yo tengo que creerlo. Alegra esa cara, Bernardo. Las bodegas vuelven a ser lo que eran. Y tú, que además eres sucio, tienes que estar satisfecho. ¿Qué pasa con los clientes que estábamos perdiendo? ¿Sabes algo de eso? Luis está consiguiendo que muchos de ellos acepten que todo ha sido una maniobra de la competencia para perjudicarnos, y a ellos también. Y además, hay una cosa incontestable, que nuestros vinos son los mejores. Santiago, quiero decirte una cosa. Podrías estar orgulloso de Luis. Es un auténtico Miranda. Va a ser un gran empresario. Sí, últimamente me está dando muchas alegrías, y no solo como empresario. Te voy a decir algo y vas a ver que tenemos otra razón para brindar. ¿Qué ha pasado? Parece ser que Luis y Asunción han reanudado su noviazgo. Sí, sí, algo me ha contado mi hija. Pero yo no me hago demasiadas ilusiones. Con Elena Cortázar fuera de combate, el noviazgo de nuestros hijos sigue por buen camino. Ya lo verás. Los Miranda y los Cela emparentarán como habíamos previsto. Bueno, yo no voy a dejar pasar ninguna oportunidad para brindar por eso. ¿Quién anda ahí? Venía a tratar un asunto con usted. Bueno, si no es inconveniente. Santiago, bueno, yo tengo cosas que hacer, me voy. Acuérdate de presentar esos papeles para los permisos de riego, ¿sí?
¿Qué mosca te ha picado? ¿Estás buscando un dinero extra? Pues soy la persona equivocada. Ya no te necesito. Esta vez no vengo por mí. Vengo a proponerle algo que le puede interesar. ¿El qué? Contratar al mejor trabajador de las bodegas Cortázar. La persona destinada a ser el sucesor de Eduardo. Estoy seguro de que no se va a arrepentir. Carolina ha tenido un aborto, tío. Ha perdido el niño. Madre del amor hermoso. Lo siento mucho, hijo. Lo siento mucho. Yo estoy fatal, pero ella ni le cuento. Está destrozada. Ya sé que no te servirá de consuelo, pero sois muy jóvenes. Aún os queda mucha vida por delante. Podéis tener más hijos. No, tío. Ya me ha dicho que no quiere casarse conmigo. Parece que en cuestiones de amor me hayan echado mal de ojo. Pero qué bobaliconadas son esas. Vamos a ver, ¿por qué dices eso? Ya le conté que en Madrid conocía a una chica, Sara. ¿Sí? Ella sí que era un ángel. Era buena, simpática, cariñosa. Me enamoré de ella hasta las trancas, tío. Fue mi primer amor. Y el único hasta que conocí a la Carolina. Empezamos a salir. Mi madre estaba encantada porque, estando con ella, no me juntaba con malas compañías. Congeniamos muy bien las dos, ¿sabes? Pero una mañana todo se torció. Habíamos quedado, pero ella no llegaba. Al final recibí una llamada por teléfono y me dijeron que había tenido un accidente de coche y que había muerto. Desde entonces no levanté cabeza, tío. Me metí en toda clase de líos. Estaba cabreado con el mundo por haberme quitado a Sara. Ella lo era todo para mí, tío. Y la había perdido. Igual que ahora he perdido a la Carolina. Le juro que estaba dispuesto a volver a sacar lo mejor de mí para hacerla feliz. Pero es distinto. Carolina sigue ahí. Está pasando un momento duro, muy duro, pero ahora está cabreada con el mundo como estabas tú cuando perdiste a Sara. Pero ¿tú qué vas a hacer? Es natural. Tienes que aguantar el chaparrón. ¿Qué quiere decir? ¿Que esto es algo pasajero? Pues claro que sí, hombre. Tienes que tener paciencia. Estate tranquilo. Yo siempre estaré a tu lado, como si fuera tu padre. Gracias, tío. Pues tengo yo ya ganas de ver a las holandesas. Me han dicho que son tan altas como yo. Oye, que te doy, ¿eh? Broma. A mí lo que me quita el sueño es el idioma. ¿Cómo lo voy a hacer para que me entiendan en el mercado? ¿Cómo voy a pedir un filete? No sé. Se me hace raro. Dejar a mis padres, a casa, el pueblo. Tranquila, mi niña. Saldremos adelante, seguro. Y dentro de 6 meses estaremos aquí y todo será como antes. Bueno, esperemos que mejor. Porque ahora no tienes trabajo. Para entonces, a lo mejor los Cortázar se lo piensan mejor y te vuelven a contratar. No te engañes, Manuela. Si no lo han hecho ya, no lo van a hacer. Ellos son orgullosos. Y yo tampoco sé si quiero volver a poner un pie en esa bodega. Aquí tendré que buscar en otro sitio. Aunque la verdad que ahora las cosas están difíciles para hacerse un hueco. Te duele, ¿verdad? Después de todo lo que has hecho por ellos. Tampoco te creas que tanto, ¿eh? Me da pena por las personas que dejo. El padre, que me lo ha enseñado todo. Andrés. Que ahí donde le ves, con la mala baba que se gasta, pues al final nos estábamos haciendo buenos amigos. Bueno, pero podrás seguir viéndolos fuera de las bodegas. Y por el trabajo no te preocupes, porque todo el mundo sabe lo mucho que vales. No sé, si ahora lo intentaras, a lo mejor te contrataría algún bodeguero y no tendríamos que irnos a Holanda. ¿Y a qué viene eso? Tú no quieres marchar a Holanda. A ver, Roberto, yo soy muy aventurera y tengo muchas ganas de viajar. Pero creo que es un poco precipitado. ¿Precipitado? ¿Estamos hablando del viaje o estamos hablando de nuestra boda? Manuela, habla. No es el momento para callar lo que uno piensa. Pues sí. Sí, también hablo de la boda.
que no es que no quiera casarme contigo. Es solo que a mí me gustaría hacer las cosas de manera diferente, con un poco más de tiempo. Con tiempo para elegir nuestra casita, para... Yo no he elegido esta situación. Ya lo sé, mi amor. Ya lo sé. ¡Roberto! Te tengo que decir una cosa. Ya no te tienes que ir a Holanda. ¿Qué? Le he propuesto a Santiago Miranda que te contrate. Y ha dicho que sí. ¿Has dicho qué? ¿Por qué? Porque si no lo hacía yo, tú no lo ibas a hacer. Muy bien, pero eso es un amigo. ¿No estás contento? No lo sé si estoy contento o no, no sé. Hombre, sí, por un lado sí, pero... No sé qué deciros. Es que no quiero más líos con los Cortázar y ahora irme a trabajar con los Miranda y... Y está tu padre. A los Cortázar que les den, eso es lo primero. Y tu padre seguro que lo entiende. Sí, sí, mi padre lo entenderá. Lo entenderá porque es una gran oportunidad, Roberto. Y tú no les debes nada a los Cortázar. Claro que no. Santiago Miranda te está esperando. ¿Lo tomas o lo dejas? Cariño, para que luego digan que las mujeres... Rosalía, ¿qué es esto? No lo sé. No me mientas. Estaba en tu armario, entre tus cosas. Y esta nota tiene tu letra. ¿Qué es esto? Yo, pues... Verás, es... En la bolsita lo que... ¿Para qué quieres tú la ruda? En infusión es buena para las encías. No me sueltes tonterías, Rosalía, que soy bodeguero. Trabajo con las proporciones de los productos y la ruda en estas proporciones puede ser muy dañina. ¿Para qué la quieres? ¡Contéstame! Lo hice para que Carolina perdiera al niño. ¿Qué? Lo hice por ti, cariño. Por nosotros. Por nuestro matrimonio. Si a ti también te parecía de locos que tuviéramos que criar al hijo de Gabriel con esa tabernera. Pero no querías contradecir a tu padre. ¿Tú te das cuenta de lo que has hecho? No. Tu padre no quería un nieto, quería un sustituto de Gabriel. Tú mismo me lo dijiste. Se estaba equivocando y quería hacernos pagar a nosotros su error, cariño. Déjame. No me hagas esto, Vicente, por favor. No me hagas esto. Si tu padre quiere nietos, nosotros se los daremos, mi amor. Pero no podíamos dejar que un bastardo heredara las bodegas. No podíamos. Tu padre se hubiera arrepentido seguramente si se hubiera enterado. Es que... ¿Por qué no me lo contaste? No quería que tú también te sintieras culpable como yo. Ni me vieras como un monstruo. No te reconozco. No te reconozco, Rosalía. Ni siquiera yo habría sido capaz de hacer algo así.